aquí. Los delincuentes han tomado la ciudad, que manden efectivos, seguridad, necesitamos. El agua, los alimentos pueden esperar, ya no le tenemos miedo a los temblores, le tenemos miedo a los delincuentes. Por favor, que pongan mano dura, si tienen que matar, que maten, pero esto es ya el caos. Los veo ya alto, por favor. Alcalde, ¿qué está pasando en estos momentos? ¿Qué está pasando ahora? La gente se ha tomado, la gente ha decidido organizarse, están haciendo barricadas en sus poblaciones. En estos momentos, en todos los sectores hay barricadas, en todos los sectores de Guatén, de Gran Concepción, la gente le tiene miedo a las tumbas que andan. No hay presencia militar ni presencia de carabineros. Han sido sobrepasados, que manden efectivos de diferentes partes del país para que puedan realmente tomar decisiones. La autoridad regional está sobrepasada, totalmente sobrepasada. Los gobiernos locales ya no damos abasto. Se nos ha terminado todo. Por favor, se nos suplico que puedan marchar urgente, lenguaje policial. ¿Dónde está usted en estos instantes, alcalde? Estamos siendo en estos momentos saqueados por una turba. Han sacado todos los computadores de la municipalidad. Alcalde, ¿usted está en el municipio y le están saqueando la municipalidad? Están saqueando el municipio, en un sector de la municipalidad, todo lo que es el sector de finanzas y todo lo que es el sector de tránsito, que está siendo en estos momentos saqueado. En estos momentos han entrado una turba a sacar los computadores, a hacer daño prácticamente. Se han apoderado de la ciudad. Yo le pido a la presidenta, con todo el cariño que le tengo, al ministro de Defensa, con todo el cariño que le tengo, el compañero de mi partido, que se ponga los pantalones, que vea la situación real, lo que está ocurriendo,